Bienvenidos en De Vuelta a otro Game Peluco Chutumorto. Vamos con The Witcher. Y bueno, nos quedamos en que habíamos ido al bar del nuevo Nazarick y nos habían dado algunas misiones secundarias, como fue el laúd de Jasper, la fuente, ojos azules, pelea. Bueno, la pelea ya he hecho esto ya. He vencido a Andrew Garfield de buscar a rivales más fuertes. Espero encontrar cosas ya. La fuente, Triss me ha pedido que coloque sensores. Ya coloca el primer sensor y faltan dos. Secreto, los secretos de los brujos, los ojos azules. Ok, voy a averiguar algunas cosas, pero primero quiero hacer el del laúd de Jasper, ya que es una misión secundaria, creo, pero allá vamos. A ver qué es lo que exactamente quiere Jasper con su laúd, porque dicen que era de su hermana. Entrada de las cloacas, esta es las cloacas, no puedo entrar ahí todavía. La casa está por acá, maldita sea, el bug un poquito que está dando. Esta es, puerta. Casa del mercader. ¿Qué quieres? Deja en paz a mi hija. Quiero el laúd de mi amigo. No quiero nada con tu hija. No, no voy a decir eso. Quiero el laúd de mi amigo. Ese cantante engreído sedujo a mi hija. ¡Fuera! No quiero nada de tu hija. ¡No te creo! ¡Sal de mi casa, puñetero vagabundo! Mira, buen hombre. ¡Fuera! ¡O te echo a patadas! Preferiría resolverlo pacíficamente. ¡Exacto! ¡Vete! Ya me he hartado de insultos. ¡Te venceré con una mano, cerdo! ¡Toma! Debí haber pagado. Debí haber pagado. ¡Alabado sea el sol! ¡Pues venga! A ver, ¿a dónde tiene que irse este idiota solamente? ¡Alabado! ¡Alabado sea el sol! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Oh! A ver, si te gusta esto. ¡Toma esto! ¡Boom, bitch! ¡Boom, bitch! ¡Huevón! Solo quería ser bueno contigo. No sé por qué tenías que insultarme tanto. ¡Maldito seas! ¡Pasa! ¡Pero no me pegues más! ¡Ya, listo! ¡El laúd está arriba, en un baúl! ¡Perfecto! ¡Maldito el laúd! ¿Y la hija dónde está? Joder, ¿por qué dije eso? Aquí tendrá libros o algo más para mí. La verdad es que me está escuchando un perro. Espero que no se escuche el ladrido del perro. Aquí hay un perro acá al lado de la casa que ahorita tienen mis vecinos y se le escucha gritar bastante. Acá está la hija. ¿Qué tal, señora? ¿Quién eres? Geralt de Rivia, brujo. Disculpa por la intrusión. No pasa nada. Estoy aburridísima. Desde que papá pilló al trovador Jaskier, no deja que venga nadie a verme. Eso es... A eso he venido. ¿Pilló a Jaskier haciendo qué? ¿Has oído algunos rumores interesantes? ¿Pilló a Jaskier? ¿Haciendo qué? Tenía que darme clases de música. Un día, papá volvió de la tienda antes de lo habitual. Estábamos ensayando la cantata El llanto del pájaro. Papá entró en el clímax. Oh. ¿Es una canción obscena? No, es preciosa. Muy poética. De acuerdo. Papá no entendió por qué teníamos que ensayar desnudos. ¡Joder! Se puso furioso y sacó una vieja ballesta de detrás del armario. Por suerte, ha perdido agudeza visual. ¡Joder, pero por qué desnudos! ¿Has oído algún rumor interesante? Nada. Papá no me deja salir de casa. Ok. A eso he venido. ¿Por qué no ha venido él? Quizás sea mejor así. Tú también tienes buena pinta. Gracias. He venido a por el laúd. Lo suponía. Desde que nos pilló a mi padre, ya no da serenatas bajo mi ventana. Por cierto, espero que no le hayas hecho daño a papá. Se le pasará. Hemos zanjado el asunto. Se le pasará. No sé cuál decir, la verdad. Hemos zanjado el asunto. ¿Por qué tengo que darte el laúd? Después de todo, Jaskier ya no va a volver a verme. Él es así. Si te lo doy, lo usará para dar serenatas a otra víctima. Si me das el laúd, demostrarás que no significa nada para ti, que has sido tú la que ha cortado. Demostrarás que tu carácter, la hermosura de tu alma, eclipsa incluso a los sonradas de mejillas. ¿Cuál de los dos podría ser? Me arriesgo al 2. Demostrarás que tu carácter,
La hermosura de tu alma eclipsa incluso a tus sonrosadas mejillas. No me adules, no soy tonta. El poeta me humilló. Me usó como si fuera una ramera. ¡Puta madre! Quiero vengarme. Quiero que se sienta como yo. Eso no es posible. Si me das el laúd, demostrarás que no significa nada para ti. Si me das el laúd, demostrarás que no significa nada para ti. Que has sido tú la que ha cortado. Sí, cayó a mis pies. Me propuso matrimonio, pero lo rechacé. Yo dejaré que las propuestas de matrimonio no se lo iba a creer nadie. ¿Me das el laúd ahora? ¿Me das ahora el laúd? Un momento. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo ayudas? Es amigo mío. ¿Amigo? Acércate. ¡Quiere venganza! No voy a morderte. ¡Quiere venganza! En cierta ocasión, que el tacto de los brujos es especial. Me siento... Se siente con un cosquilleo. Deja que te lo enseñe. No es más que una leyenda. Coger el laúd y no me gustaría más. O sea, ella quiere vengarse de mi amigo Jackal porque le ha hecho tuit ese tema por el laúd, ¿verdad? Se siente un cosquilleo. Deja que te lo enseñe. Y tenemos otra carta. Le hemos hecho un NTR a Jackal. O bueno, no sé si sería un NTR. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un NTR o no es un NTR? Ok, ¿me dio el laúd? No sé si me dio el laúd. He de buscar el laúd en la alcoba de la damisela. Me da vodka. Acá hay otra cosa. El baúl. Acá está el laúd. Debería ir al nuevo Jackal para demostrarle el laúd al Jackal. ¿Me va a decir algo solamente por haber hecho eso o qué? Vaya. Sí, vaya, amiga mía. Vaya, 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 vaya. Me bajo. ¿Estará su padre por aquí todavía? Pues no lo veo. Ok, creo que ya. Me iré al bar para de una vez darle este laúd a mi colega. Es una pena que le haya hecho eso, pero que el que no aprovecha no le ayuda. El último brujo pereció como un patán mientras los monstruos bebían champán. Me imagino que porque haberle dicho que yo era ese brujo ya se pone a hacer tuito eso, ¿verdad? O sea, yo le dije, yo soy ese brujo que hablas y tuito ese tema. Y él ahora está haciéndome perder mal. Plaza de John Nassel. ¿No he estado por aquí antes? ¿No he estado por aquí antes? Recuerdo haber estado por aquí. Aquí hay niños. ¡Tú la llevas! Eres grande y feo. Igual que todos. La verdad es que quisiera llevarme todito estas cosas de los... Quisiera ver leerlos. Contrato de arquesperos. Necesito 3 frascos de jugo de arquesperos. Pagaré por ellos. Quiero el cartero. ¿En serio? El carcelero. Ok, sigue vivo ese idiota. El contrato de Gravier. En nombre de Rey Forest, el burgomaster Bellerat, o sea él, me compensará a quien mate a 5 Graviers. Sus huesos deben entregarse como pruebas. Ok. Necesito. Oh, creo que lo encontré. El contrato de Gallotriz. Necesito 5 plumas de Gallotriz. Pagaré bien. Pregunta al escribir en el ayuntamiento del barrio de los mercaderes. El burgomaestre Vermel ofrece una recompensa por los colmillos de los vampiros conocidos que... causa vampiros conocidos como Flavers, que causan problemas. Bismuth es una cobra para cobrar dinero, vale, estoy de ese tema. Preocupado por el bienestar de los habitantes de Buísima, el burgomaestre Bellerat ofrece una recompensa por matar a 12 ghouls. Como prueba hay que llevar frascos llenos de su vil sangre de puesto en el guardia. Ok. El poseedor del nuevo Nazarit busca un proveedor de carne fresca de Wisima. Necesito 3 trozos. Pregunta por paisadero. El Kikimoras son malignos y viles con los que... Por los de Bellerat. El alcalde de nuestra ciudad ofrece una recompensa por matar 10 garras. Había hecho ya los Kikimora, creo, ¿no?
Ya he leído esto, lo voy a tirar. 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 Dije tirar, tirar. 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 Tengo que ver el avelenar para recompensa. He de conseguir tres. Le daré de una vez el laud a Jackals, a ver si así me deja en paz un rato. Jackal, he encontrado tu laud. ¿Geralt? ¿Qué tienes en especial este laud? Aquí tienes el laud, ¿cómo entras en el barrio de los mercaderes? ¿Cómo entras en el barrio de los mercaderes? Gracias a mi fama y a mi encanto. No creo que los guardias de la ciudad aprecien la poesía. No, bobo. Se lo pedí a un mercader rico a cuya hija daba clases de laúd. Con los contactos adecuados me consiguió un pase y demostró que apreciaba mi arte. Por desgracia, ya no somos amigos. Sí, porque hiciste un canto con solamente... Hiciste un canto desnudo con ella. ¿Qué tiene de especial este laúd? Es el que me dio Torubiel durante nuestra aventura en el Valle de las Flores. ¿Recuerdas? No. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Genial. Ya sabes por qué necesito el laúd. Ya. Aquí tienes el laúd. Por fin puedo tocar. Gracias. ¿Cuándo es tu actuación? Esta noche a las 8. Ven si quieres. Ok. Sí, puedo. Vale, y hecho. Me han invitado al concierto ya que es a las 8 de la el nuevo Nazarick. A las 8. Entré al modo de habilitar para distribuir talentos. Ok, antes de seguir, ahora veamos qué misiones tengo ahora. Contrato de los Kikimora, tengo que conseguir los garras de 10 Kikimoras en el Basimi. El contrato, el carcelero, ya que quiere comprar 3 frascos de jugo de arque, pues no tengo. Tengo lo llevarle a Belero los colmillos de los 3 Feathers. Ok, ya tengo esto, ¿no? Los Bell. Contrato de los Ghouls. Tengo que ver a Belder para recibir la recompensa, ya lo tengo eso. El contrato de los Gablis. He de matar a 5 Gablis. Contrato de God de los Gallotrils. He de conseguir 5 plumas de Gallotril para el escribano. El contrato de Bellamot. He de conseguir 3 racimos de carne de Weyever, ¿no? Para el posadero. El cordero perdido. Esto de los ojos azules que dice. He hablado con Patrick de Whis. De Wasis, el caballero del nuevo más Nascaroth, maldita sea. Dice que un vampiro mordió a su hermana y que luego huyó de la casa para proteger a su familia. He prometido que le avisaría si encuentro a la muchacha. Por lo visto tiene unos ojos azules increíbles. He prometido encontrar, debe de buscarlo en la ciudad. Oh, Dios. Ok, ¿dónde está ese tal Wisima? El Wilmit. No sé quién será Wilmit. Vale, a ver, misiones que tengo. Ojos azules, pelea, póker de dados, se busca todos los hombres del rey. Me encontré con un oficial que me ordenó enseñarle el pase. Hay gato encerrado, que desea aprender un juego de dados, un recepción elegante. Usted me está convencido, me convence, intenta convencerme de que vaya a la recepción del Lanceric para celebrar en el piso de superior del nuevo Nazarick. Iré una vez a eso, una vez, a ver. Maese Leubarden solicita tu compañía a las 6 de la tarde. O sea que todavía tengo que venir en otro momento, ¿no? Me voy a llevar todo esto. O sea, es a las 6 de la tarde. Ahora tengo que estar en la hora específica de tal persona, ¿no? Ok, entonces ahora tengo que ir a hacer otras misiones. Iré a la... Entonces haré la misión de Triss. ¿Dónde está la misión de Triss? La fuente, colocar el tensor. Tengo que ir a hacer los ascensores ahora. Solo espero encontrarlo. Eres grande y feo. Igual que tú. Tu pelo es como la leche. De parte de otro. ¿Qué es este lugar? Torre de guardia. Reclutaron a la mitad de nuestro cuerpo de guardia. No necesito eso. Reclutaron a la mitad de nuestro cuerpo de guardia. Creo recordar que creo que es... Danforest por aquí, ¿no? La orden ha reforzado las defensas de este nuestro sitio. Defender esta ciudad es nuestro... ¿De dónde salen estos monstruos? No lo sé, tú me dirás, porque literalmente yo ni siquiera sé cómo salir de este barrio. Ok, lo que tengo que hacer es ir a buscar el... ¿Quién es ese tipo? Belerad ha convertido a la antigua Wikima en un gueto de oficio para no humanos. Sin fin hablo de ti. Entreguemos la vida, nuestra fuerza interna.
¿Cazador real? Saludos. ¿Sigues vivo? ¿Las afueras te cortan las alas? Me han ordenado que vuelva a Wizima. El rey Foltes está a punto de volver. Mientras tanto, recompenso a los que se ocupan de las molestias públicas. ¿Molestias públicas? ¿Recompensas por monstruos? ¿Tienes algo? ¿Qué se paga bien? ¿Se paga bien? En la ciénaga ha aparecido un lobo enorme. Y los lugareños afirman que los wyvernos le roban a sus hijos. Los wyvernos no cazan humanos sin provocación. Los lugareños siempre la arman. Probablemente intentarán ahuyentar a los wyvernos. Sigue. Pregunta. Ok. ¿Dónde consigues información sobre los monstruos? Una herencia familiar. Un libro con la descripción de todas las bestias. ¿Sabes lo que pone aquí? No. ¿Qué? Cada monstruo personifica una inquietud humana. Los devoradores, la gula, los vampiros, la embriaguez. ¿Qué significa un 100 pies gigante? Adiós. A madre no le gusta que hable con extraños. Yo más estoy buscando puerta del cementerio. Claro, claro, claro. Me han dicho que tenía que ir al cementerio también. Cementerio de Wizima. Calidomio. Ok, tengo que dejar también una de esas cosas aquí. Voy a llevarme esto de paso. ¡Cool! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ah! No, 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 a ver, a ver, a ver, era el... ¡Mierda! A ver. ¡Ah! ¡Muérase! ¡Jódanse! ¡Ah! Esto es el Fender. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Otro menos, otro ghoul. ¡Muérete, ghoul! ¡Uah! ¿Por qué los ghouls siempre vienen a joderme tanto? Ok, me llevo esto. Esto también me llevo. También me llevo esto. A ver, lo que me habían dicho es que tenía que poner uno de esas torres acá también. Creo que es al otro lado de esta pared, creo. ¿Tengo algo ahí en la punta? No, es la espada que me conseguí. Acá está. Debo poner esto aquí. Le he colocado el segundo sensor y falta uno. Como se nota que este tipo ha muerto de maneras muy jodidas. Ok, ahora creo que tendría que ir a las puertas del barrio Templos. Y todavía no sé exactamente dónde está ese tal Bill Mold para que me dé mi recompensa. Barrio de los Templos. A ver... ¡Hostia puta! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Pero qué pasó? Toito ya lo tenía abierto. Casa de Calce. O sea, Toito esto ya lo tenía abierto. ¿Qué pasó? A ver... ¿Dónde está el contrato? Contrato de los Ghouls. Tengo que ver a Beldi. ¿Dónde está él? Puesto de barrio de los mercaderes. En el puesto del barrio. ¡Venga ya! ¿Enterrador? ¿Qué necesitas? ¿El cementerio sigue cerrado? ¿El cementerio sigue cerrado? Lo han reabierto hace poco, pero ten cuidado. ¿Monstruos? Hordas. ¿Hordas? Ya me imagino, yo acabo de salir nomás. ¡Qué raro eres! Sí, lo sé, niño, y aún así tengo que buscar la manera de salir de acá. Creo que mi resistencia baja, ¿no? Miren mi línea azul, esa línea creo que es la resistencia. Está fuerte, mi reina. El fuego... ¿Qué ha pasado, Siegfried? Los Skoyatel nos infligieron numerosas bajas en la ciénaga, así que no estoy de buen humor. ¿Tienes nuevas tropas? Únete. Te suplico que te alejes de los no humanos. Me lo pensaré. ¿Por qué has venido? ¿Qué haces aquí? ¿Sigues en tu dotación? ¿Qué haces aquí? Me escama la imposición de la ley marcial. He de preparar a la unidad. No obstante, necesito ayuda. ¿Con qué? Hay gente que desaparece en el cementerio de la ciudad. Echa un vistazo. Ok. ¿Hagan algo? Claro, además del agradecimiento de la orden. Estaría bien, iré a ver. Iré a ver. Rezaré por ti. Yo también. Dígalo en el cementerio. ¿Sabes algo del cementerio? Que la gente tiene mucho miedo de ir por los ghouls que lo rondan. El cementerio no puede ser inaccesible para la gente. ¿Sigues en tu dotación? Hay que esforzarse al máximo. ¿Alguna idea para bautizar a mi nueva unidad? Lanza llameante de la destrucción, los vagabundos. ¿Ese es tu trabajo? Lanzas llameantes de la destrucción. Muy bien. Lanzas llameantes de la destrucción.
¿Sigues en tu dotación? Hay que... ¿Ese es tu trabajo? Desde luego. No quiero cargarte contra... No estoy familiarizado con los nombres monásticos. Ya sé. La llama de hierro. Deslumbrante. Deslumbrantemente. La llama de hierro. Está decidido. Ok. O sea que... Hay que... Muy bien. Vale, así creo que mejor se llamen. De eso de la destrucción. Jeffrey me ha pedido que investigue las extrañas desapariciones en el cementerio de Wisima. Aunque literalmente también quería investigar por esta parte. Joder. Estoy en esta parte, pero no sé exactamente qué quieren que haga. Eres grande y feo. Igual que tú. A ver. ¿Qué puedo hacer en esta ciudad todavía? ¿Otro brujo? Espero que desaparezcas como tu predecesor. ¿Qué te pasa? Te lo advierto. Si haces lo mismo que Berengar, te buscarás la ruina. Eres grande y feo. ¿Qué hizo Berengar, ese idiota? Vale, quería investigar un poco, pero no sé qué hacer. Cuidado con los bandidos. A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, aquí qué hay. Tengo que mandar a alguien para que me ayude. Me encanta esta canción. Escúchame. Por aquí no hay nada bueno. El posadero. ¿Qué pasó a la mesa? ¿Qué le pasó a la mesa? ¿Y los luchadores? ¿Se olvidaron de mí o qué carajo? He visto a Fortes. Te lo juro por mi madre. ¿Qué tal? Adiós. Ah, nos vemos luego. Quería buscar algo aquí, pero... Ah, sí. Tengo que ir al cementerio, a las cloacas. Para dejar el último portal. Tendría que ir de una vez antes de que sea demasiado tarde. Y claro, investigaré el cementerio después. No veo nada. Sí, ya, yo también me estoy quedando ciego. ¿Qué puedo decirte, amigo? A ver si encuentro algo por aquí. Me bajo por acá. Y aquí está el otro. Y acá solamente tengo que dejar esto. He colocado los sensores. Debería decírselo a Tris. En otro momento. Necesito saber qué hora es. Tu pelo es como la leche. ¿Y eso? No lo sé. Qué raro eres. Ok, quería investigar un poco más por acá y que me den mi dinero, pero no sé dónde más puedo ir. El carnicero de Blaviken está en la ciudad. ¡El carnicero! Creo que ese tipo también tengo que hablar con él, creo. ¿Dónde está ese desgraciado de Vincent? Vale, vuelvo al mercader y después ir al cementerio a investigar. Pero primero tengo que buscar ese dinero porque no me queda mucho dinero que digamos. Varios de los mercaderes. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy tirado? ¿Me acaban de linchar? ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué estoy tirado? ¿Qué pasó? Me apetece un trago. Me acaban de golpear los guardias, pero ¿por qué? No sé exactamente qué ha pasado. A ver, ¿qué mierda acaba de pasar? Pozo peludo, barrio de los mercaderes. ¿Qué había hecho primero? Ir al... No sé exactamente qué ha pasado, me han golpeado, qué carajo, porque cuando entré, en el momento que entré, los guardias me golpearon, o qué carajo, porque casi me matan. Y otra vez estoy aquí.
No sé qué está pasando. ¿Algo tengo que hacer o qué carajo? Gaviota blanca, base de química, poción alucinógena suave para brujos. Poción rubia aumenta en gran medida la regeneración de un guante. No entiendo qué pasó, porque ahorita estoy intentando revivir o qué carajo. No sé qué exactamente pasó. Tengo que ver algún guante o qué. No sé qué pasó. Debo de perro. Droga. Aumenta a gran medida la degeneración de vitalidad. ¿Alguien me dice qué ha pasado? Porque no entiendo qué ha pasado. Tengo que esperar, tengo que hacer algo. No sé exactamente qué quieren que haga. Estoy presionando todos los botones, pero no sé exactamente qué quieren que haga. Puse cargar la partida en eso del oso peludo. Barrio de mercaderes, oso peludo, nuevo Nazarick. Pero se supone que debería estar bien ahí, ¿no? Porque literalmente no estaba muerto en ese momento. Sigo muerto. Y ni siquiera sé por qué. ¿Por qué me morí? ¿Tengo que hacer algo o qué exactamente? Partida... Ah, se puede pausar con espacio. No sabía eso. Claro, los templos. No sé exactamente qué quieren que haga. O sea, miren, se está regenerando poquito a poquito, pero no sé exactamente qué quieren que haga. No sé qué debo hacer. Voy a investigar, no sé qué quieren que haga. Tenemos dificultades técnicas, por favor, no se pierda. Vale, a ver, no sé qué pasó, no sé por qué no se regeneraba o no sé qué exactamente habrá pasado. Pero ahora he tenido que hacer reseteo y todo para poder estar aquí ahora. No sé si voy a poder volver al mercader, no sé si se va a poder, la verdad. Porque ya lo intenté bastante, ¿eh? Ok, me dice que vaya a estas cloacas, a la cripta de los sectarios. Ve, lleva el diablo con los sectarios. No, me pide que vaya acá a las ruinas. ¿Cómo llego a las ruinas? Creo que por la fogata, no creo que sea por ahí. Habrá otro camino porque me dice que vaya a... Es en las cloacas de los mercaderes, ¿no es cierto? En el otro. Y no me van a dejar hasta que los mate a ellos, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? A ver, muéranse por favor, que ya quiero seguir avanzando la historia. Claro, ¿por qué no? ¡Ay, ya pues, huevón! Ya, se está pasando de vivo conmigo, se está pasando con vivo. Ya muérete. Ya están muertos. Está cerrado. Tendría que ir al de las cloacas del otro lado, ¿no? De las... Ok, voy a hacer una cosita. Voy a ir por el cementerio. Si me matan por ahí, ya me digo que tal vez le he cagado. Pero no entiendo muy bien que exactamente cómo voy a hacer eso. Porque los mercaderes... En el momento que me pasé por ahí, ya me mataron todos. No llueve así desde hace mucho tiempo. Me dicen que vaya a las cloacas, pero me imagino que serán las otras cloacas que son del barrio de mercaderes. Porque Siegfried me ha pedido eso, pero no sé entonces exactamente qué dice, pues. El cementerio está desaparecido, gente. Siegfried me ha pedido que investigue. Iré a echar un vistazo. Siegfried me ha pedido que investigue las extrañas desapariciones en el cementerio de Wisima. Pero es en el cementerio. No sé por qué me pide que vaya a las cloacas. Solo espero no morir en el momento... Solo espero que no me maten otra vez solamente por entrar por el barrio mercaderes, en serio. ¿Pero por qué me mataron los barrios mercaderes? Yo no lo entiendo. Mordiscos, arañazos, huesos aplastados,
parece obra de los ghouls. Heridas hechas por dientes y garras, huesos aplastados, busco para médula. Pagos buscaban la médula, parece otro ghoul. ¿Pero por qué? ¿Por qué los ghouls intentarían des... ¡Mierda! ¡Ghouls! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Aoma! ¡Muérete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ditos ghouls! A ver, más criaturas por aquí. ¡Ah! Algo ha pasado. Ahí está. Otra criatura está matando a los... Está comiéndose uno de los tipos. Voy a por él. ¿Qué tal, amigo? Delicioso. Uy, lo siento. ¿Dónde están mis modales? ¿Pero qué carajo? ¿Nunca has visto un ghoul? Sí, pero que hable, sí, pero no hablaban. Ninguno ha vivido lo... Para contarlo, he visto un cadáver humano. Vas a pegarle cara, vas a pagarlo, no. Sí, pero no hablaban. Sí. No me gusta alardear, pero soy excepcional. Mis parientes prefieren gruñir. He encontrado cadáveres humanos. No es cosa mía. Yo no los devoro vivos. Te diré quién has sido si me perdonas la vida. De acuerdo. De acuerdo. Los de orejas puntiagudas saquean tumbas y fisgonean. Y matan a quien se cruza en su camino. ¿Y tu grupo los deja en paz? Saben fatal y nos traen comida. Gracias. Ahora largo. ¡Hasta luego! ¡Joder! ¿De dónde salió este ghoul? Betala, misión autorizada. Los 2 metros bajo tierra. He de encontrar con... ¿Qué dice? He dejado marchar a un ghoul llamado Betala. A cambio, me ha contado lo que los... Que en el cementerio ha habido un comando élfico que me ha matado a gente. He de encontrarlos y aniquilarlos. He de encontrar al comandante élfico y aniquilarlo. Me imagino que estarán en el... Sí, ahí están. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Qué están haciendo? ¿Qué quieres? A unos asesinos. Pues ve a la ciudad. En ella vive una raza criminal. Nosotros luchamos por sobrevivir. No creo que duréis mucho. Nos amenazas, pero en la cripta, con los ghouls, quedan 6 simios. Si nos matas, no te dará tiempo a salvarlos. Elige mutante. ¡Maldita sea! Tengo que luchar con los élficos o rescatar a la gente de los ghouls. ¡Maldita sea! ¡No puedo dejar muerto a esos tipos! Tenía que ser... ¿Dónde está el gato? Necesito ver... Tengo que luchar contra los elfos o rescatar a la gente. He encontrado a los asesinos, pero me han plantado un dilema terrible. O los mato o rescato a la gente que está enlajado en la cripta a la merced de los ghouls. No creo que pueda hacer las dos cosas. ¿Qué hago? ¿Salvar a la gente? No me queda de otra. Pero exactamente dónde pueden estar. Parece que ya no está el cadáver de Raymond. ¿Puedo ver el mapa? Solamente dice el mapa del mundo, no me dice exactamente... ¿Dónde estarán? Me imagino que si tardo bastante no voy a poder encontrarlos, ¿verdad? Escucha un sonido. Están peleando. Tengo que encontrarlos. Maldita sea mi resistencia, que está un poco muy jodida. Por acá entonces tendré que ir. Mierda. No es por aquí.
Ahí están. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muérense! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevones! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Lo intento, burro! ¿Qué no ves que estoy intentando todo lo que puedo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Ya está. Pero solamente encontré a 3, no a 6. Nos has salvado de una muerte segura. Gracias. Los elfos nos dejaron a merced de los monstruos. Me temo que tus amigos han muerto. Oímos unos gritos terribles en los pasillos. ¿Es posible que los monstruos...? Salí de aquí. He matado a casi todos. Demos gracias a Melitele. Bendito seas. Ya. He de salvar a la tropa de la cripta. He de hablar con Sephiroth. Maldita sea. Colmillos ghoul. La verdad, los colmillos creo que me pueden ayudar bastante, ¿no? Otros colmillos. Preferible era salvar, matarlos a ellos. No podía haber hecho mucho. Cadáver mutilado. Sí, acá hay 1, 2 y 3, ¿no? Sí, dijo que había 6 y ya los maté a todos, ya. A ver, misión. He de salvado a los... He encontrado a la gente de la cripta, pero los asesinos han huido. He de hablar con Sephiroth. He salvado a los atrapados en la ciudad. Ok, ¿dónde estaba la salida de este...? Maldita sea, ¿por qué me pone el mundo? Creo que era directo por acá, ¿no? No podía hacer mucho para salvarlos. Todavía no es anochecida, así que no me va a dar problemas todavía. Porque me dijo que la... ¡Mierda! ¡Ah! Pero no te... Graver. Pero no te había dado salvado la vida, idiota. ¡Ah! Joder, no le había salvado la vida a este tipo. Quería hablar con... Sephiroth. Voy a guardar. No vaya a ser que se joda la partida otra vez. O sea, no sé cómo es que me morí. ¿Alguien me puede decir por qué me morí en esa parte, en ese nivel? O sea, no lo entiendo. Yo estaba jugando, estaba entrando a al barrio Mercader. Se supone que ya tengo el pase para entrar al barrio Mercader. Y luego, no sé qué pasó y se me mataron, algo así, ¿no? No sé exactamente cómo pasó eso, en serio. No sé exactamente cómo pasó que me mataran. Siegfried. Te escucho. Me he ocupado del asunto del cementerio, pero... Me he ocupado del asunto del cementerio, pero... ¿Qué ha pasado? Además del ghoul parlante, los Scoia'tael estaban implicados. Saqueaban tumbas y mataban a los que se interponían. ¿Un ghoul parlante? No sé si has abusado del elixir. ¿Qué ha pasado? Salvé a los humanos que habían echado a los ghouls, pero los asesinos huyeron. Fuego eterno, como un caballero. No temas, mis unidades atraparán a los asesinos. No lo entiendo. Has salvado a inocentes y no podrías haberlo hecho mejor. Te mereces una prima. Me enorgullezco de ti. Claro, gracias. He resuelto el caso de las desapariciones y a Sephiroth le ha gustado mi decisión. Claro, porque él es un caballero, literalmente, de todas las veces que lo he conocido, él literalmente dice que quería salvar a la gente, que no quería ver los muertos. Así que me sorprende que no que quería eso. ¿Por qué? La lluvia ha ayudado a bastante gente que, digamos, no los ha matado. Pero es raro que haya conocido a un ghoul parlante. No, lo digo en serio. ¿Qué hacía un ghoul parlante? Es bueno que no lo haya matado, ¿no? A ver, ¿qué misión está puesta ahorita? Ninguna. Entonces, ¿por qué está puesto eso? Es contenido de los arquestos... El contenido de los ghouls, la fuente, he colocado los 3 sensores, la recepción de elegante, una recepción elegante, eso es a las 8. Vale, ¿saben qué? Voy a hacer una cosita, voy a guardar la partida aquí, todavía no voy a entrar, pero imagino que si voy por un... me lleva otro ghoul. ¡Ah, ah! A ver si te gusta esto. Pero imagino que si... Mierda.
Pero me imagino que si no puedo entrar por las puertas, me imagino que tal vez tenga que hacerlo por los portales. Es lo que me imagino. Pero lo malo es que los portales no los encuentro muy bien, que digamos. Ya están muertos. Por aquí. A ver, voy a ver qué pasa. ¿Qué pasa si entro por ahí? A ver. Se supone que me deberían dejar pasar, ¿no? Por el barrio de mercaderes. O me van a matar otra vez solamente por entrar. No, ya me dejaron pasar normal. Ya, vale, vale, vale. Creo que no puedo entrar por la puerta principal. Solamente puedo entrar por la puerta del cementerio. Es lo que imagino, porque si hago otra cosa me van a joder, ¿no? Vale, voy a entrar a este. No, no lo he puesto, ¿verdad? Vamos a ver en el mapa. Voy a ir de nuevo al bar y voy a pedir una habitación hasta el atardecer, que va a ser ya la hora ya. Y voy a hablar con... Ya, 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 me ha acostado con un montón de mujeres, pero no es para que me digas esas estupideces. Voy a hacer eso. Y luego... No, señora, son de verdad. Voy a ir a dormir hasta las 6. A las 6 ya entro. Voy a hablar con Jackal para escuchar su posadera. Y luego voy a hablar en eso de la reunión de Lewis, que es a las 8. ¿Qué ha pasado? Ah, ¿ya son las 6? Que nota que cuántas chicas quieren escucharlo. Vale, esto sí no me lo esperaba. A ver de qué va tu canto, amigo mío. ¡Eso es todo! Pensé que cantarías, burro. Soy... Ahora no, Geralt, por favor. Pero si... Me hiciste venir acá. Joder. ¿Eso es todo? Maldito seas. Vale, creo que ya son las 6, ¿no? Sí, 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 lo que tú digas. Ahorita tendría que ir al segundo piso para hablar sobre el tema de con el tal Jarvis, ¿no? Lawrence. Noble mis... La princesa es una belleza. Trish. No voy a hablar con ella, seguramente me va a decir de los... He oído que van a subir los precios. La princesa es una belleza. No todos moremos en donde los nobles fueron los que más sufrieron la fecha. Joder. Me encanta esta canción. No molestes. Mis piernas han empezado a bailar. Joder. Vale. Ahí está Lawrence. Hola, Tris. Deja de fruncir el ceño. Todo irá bien. ¿No podemos volver a tu casa y asegurarnos de que no hay lesiones internas? Venga, Geralt. Esto no está tan mal. Vamos a alternar. Vale. Joder. Echa un vistazo, a lo mejor conozco a alguien interesante. Conocía un brujo, pero lo mataron los campesinos. Ya estoy harta de negocios y política. Compra barato, vende caro, disfruta de los beneficios y que las cuentas parezcan legales. ¡Velmert! Geralt, este es el burgomaestre Velerad. Encantado. ¡Saludos! ¿Cuánto tiempo? No te conozco. Velerad es la mano derecha del rey Foltest. Dejémonos de formalidades. Si quieres abrir una fábrica o una tienda o matar a un monstruo o pedirle algo al rey, ven a verme. Ok. Disculpa, pero tenemos que relacionarnos. Los otros invitados están en aquella sala. Eric Bulmer. ¿Quién es este tipo? Parece que no es de hablar mucho este tipo. Qué silencio más incómodo. ¡Telar! Geralt, ¿has visto a Thaler? ¿Thaler? ¿Aquí? Te presento al honorable Erkin von Plum. Saludos. Erkin ha hecho un voto de silencio. Te preguntarás a qué se debe su visita. No lo sé. Desde luego.
Uno de sus votos es proteger a la familia real. Por desgracia, la princesa Hada apenas lo respeta. Sin embargo, los votos hay que cumplirlos. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Me ha autorizado a hablar en su nombre. Por supuesto, no os molestaremos. Vamos, Geralt. Ok, ok. Triss Merigold es la mujer más bella del mundo. Sí, pero también es letal, amigo. Geralt de Rivia y Triss Merigold, bienvenidos. Saludos. Saludos, amigo. Gracias por venir. Si miráis a vuestro alrededor, veréis representantes de todo el reino. Gracias por la invitación. Perdonadme, pero he de volver a mis obligaciones. Luego hablamos. Ok, amigo. Bienvenido al banquete del Lord del Rey. Compra barato, vende caro, disfruta de los beneficios y que la cuenta. Sí, lo sé. Conde de Belt. ¡Fuera de mi vista! ¿Quién eres, pendejo? Sé bueno. Hada. Esta es la hechicera Triss Merigold y... Nos conocemos, ¿verdad, brujo? Podría decirse que sí, princesa. No te conozco. Soy princesa, de nada. Pero no siempre me siento como tal. Tantas obligaciones. ¿Qué miras? ¿No te gusta mi atuendo? Joder, hasta los mejores trajes palidecen ante vos. Veo que sigues llevando la gema de la inclusión, la maldición. ¡Joder! No sé qué decir. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, ¿qué digo? Uno, dos, tres. ¡Vamos, vamos, vamos! Hasta los mejores trajes palidecen ante vos. Cuidado con tu lengua, mutante. Calla, DeWitt. Yo decidiré si me ofendo. ¡Puta madre! ¡Eres una aberración! Silencio, DeWitt. Puedes retirarte. Has conocido a todos los que son alguien. Cuidado, podrían tratar de sacarte información. Soy un simple brujo. Aquí todas las palabras tienen connotaciones políticas. Vale. Ya se te convocará. Que merezca la pena hablar con los invitados. Voy a cargar partida otra vez. En nuevo masco y guardado automático. Cementerio Wisima. ¡Al diablo! ¡Carguemos! ¡Carguemos la partida! Espero no estar muerto. Ok, sí me cogió. En el momento que entré, estaba haciendo la balada el tipo. Sí, ahí está la baladita. Y volvamos arriba. Vamos arriba. No puedo sacar esta animación, lo malo. Ya vale, ya hablé con todos ellos. Solo voy a hablar con Trish. No ven. Y ahora entramos. Ya, este es uno. Ya, este he hablado con él. Eric, que ni siquiera tampoco lo conozco bien. Ya, ese es también este tipo. Última, necesita un acueducto. Presentaré un plan y... Voy a guardar. Fuera de mi vista. Y Hada. Esta no es podría decir. Soy ¿qué miras? ¿No te gusta mi atuendo? No es eso. Veo que seguís llevando la gema con la inclusión. La maldición. ¡Cierra la boca! Pero la maldición podría... ¡Basta! Permitidme que eche a este rufián. No queremos seguir hablando contigo. Uy. Has conocido a todos los que son alguien. Cuidado, podrían tratar de sacarte información. Soy un simple brujo. Aquí. Ya se te convocará. Vale, la calle. Quizás merezca la pena hablar con los invitados. Ya se te convocará. ¡Fuera de mi vista! Las hojas han pasado de moda. Acompañante, pensé que era ella. He oído que van a subir los cenizas de la antigua oficina. He de hablar con Leobardo. Bienvenido al banquete. Compra barato, vende caro. Ahora qué haré. Habla sin reparos, Geralt, pero nada de política. Ok. Quiero preguntarte por la princesa. Nada de política. Por la maldición. Shh, calla. Me vendría bien algo más fuerte. Bien, pregunta. ¿La princesa tiene sueños extraños? ¿Cómo voy a saberlo? Hace tiempo que no hablo con nada sin que esté presente uno de esos cerdos de la orden. ¿Se comporta de manera extraña? Estás bordeando la traición.
No te lo pregunto porque quiera obtener influencia política. Nuestra princesa es totalmente normal. Bueno, se le ha ido un poco la cabeza. ¿En serio? ¿Es agresiva? A veces, pero es algo habitual en las damas mimadas. No sé, es... ¿Qué? Bueno. Suéltalo. Necesita que le echen un buen polvo. ¡Joder! Vale. Vale. He de irme. Vale. Joder. Te escucho. ¿Puedo preguntar por la política? No quieren. ¿Puedo preguntarte por la política? Creía que eras un tipo honrado. ¿Cuándo volverá el rey? Hoy todos preguntan lo mismo. A todos les digo lo mismo. Volverá a su debido tiempo. Eso espero. Ya te digo. Personaje Folters. No todos podemos ser concejales. ¿Me traes un poco de patí? ¿Te lo pasas bien? Más por o menos. Por supuesto. No hay comida, no puedo sentarme y todo el mundo se dedica a soltar bobadas. Además, puede que yo sea el único que no está implicado en tramas ni en alianzas secretas. Es cierto. Es una época con nuevas modas y costumbres. ¿Crees que conviene enseñarles a los Nilfgaardianos que somos bárbaros, que solo sabemos emborracharnos, cantar canciones verdes y dar palmadas en el culo? Lo siento, pero soy una reliquia del pasado y estoy anticuado. No entiendo ni me gustan las nuevas costumbres. Pero basta de charla. ¿A qué has venido? Soy un patriota que busca de corazón lo mejor para el reino. Hablas como hablaría Thaler el perista. El perista Thaler no hace nada gratis. Thaler es un granuja que quiere que en el barrio de los templos no se sepa que se relaciona con la alta sociedad de Guícima. Como quieras. Voy a decirte una cosa, amigo. Se está preparando una matanza y los cuervos se van a dar un festín con los derrotados. Vas a tener que luchar por un nuevo orden o contra él. No. Nosotros defenderemos nuestras tradiciones y costumbres, nuestro país y nuestras mujeres. Au. ¿Quién es el enemigo? No voy a engañarte porque eres uno de los nuestros y compartimos la misma causa. Así que te seré sincero. Aún no lo sé, pero pronto lo averiguaré y entonces llegará la era de la espada y del hacha. La sangre correrá por las calles y no podrás mantenerte neutral. Intento hacerlo. ¿Quién eres en realidad? ¿The Wade? ¿Está implicado Leo Bendy? The Wade. Ese perro Nilfgaardiano no es más que un títere. No sé cómo Ada lo aguanta. Explícate. Es caballero de la orden y Nilfgaardiano. Podemos decir muchas cosas de nuestra princesa, pero no es tonta. Quizá la princesa vaya a lo suyo. Pues debería elegir mejores aliados. Esto no es ajedrez, y en este juego muere gente. Temo que alguien la esté usando. Tienes razón. ¿Está implicado Leo Bendy? ¿Qué tiene que ver Leo Bendy con los futuros cambios? Tengo que concertar una reunión privada entre Erkin y él. Sus intenciones son un enigma. Para mí también. ¿De verdad? ¿A qué te refieres? Tu... amiga se lleva bien con Leo Bendy. Para ser dos desconocidos tiene mucho de qué hablar. Compruébalo tú mismo. Me fío de Triss. No digas que no te lo advertí. Con respecto a Leo Bendy, forma parte de una organización transaccional de mercaderes, banqueros y gente acaudalada. Ok. ¿Por qué te molesta mi neutralidad? ¿Por qué no quieres arrastrarme a un juego que no me corresponde? ¿Por qué me quieres arrastrar? ¿Quién eres en realidad? Soy espía de la inteligencia Temeria. Estoy a las órdenes directas del rey. Busco traidores, soplones y agentes extranjeros. Ok. Un espía en las altas esferas. No lo niego. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Los anfibios que persigues es por algo personal o ideológico? Personal. Mataron a mi amigo. Es personal. Explícate. Me robaron y mataron a un amigo. ¿Basta con eso? Entendido. Vale. ¿Por qué te molesta mi neutralidad? ¿Por qué quieres arrastrarme a un juego que no me concierne? ¿No te interesa el conflicto entre la Orden y las ardillas? ¿Qué hay de tu amante Triss Merigold? Eso es privado. Quiero destruir a la salamandra. Ese es mi objetivo. A la salamandra la financia alguien que está en esta sala o que es conocido. Estás implicado, lobo. Te guste o no. ¡Mierda! No debí haber dicho mucho, ¿verdad? Ya hablaremos. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¡A beber, perra! Espera. Tyler me ha hecho... Mierda, quería ver lo que decía, a ver.
Tyler me ha preguntado por mi motivo y ese no, y eso me hace me ha hecho pensar. Me ha dado cuenta de que quiero castigar a los que me han molestado, traicionado o intentado matarme. Persigo a la salamandra por algo personal. Tyler me ha hecho ver que me mueva en los motivos personales. Hola amigo, ¿cómo estás? No sé si beber, creo que primero tengo que hacer esa bebida del alcohol, del beso de la esposa. Voy a guardar aquí y vamos a intentarlo, a ver. A ver qué gran bebedor es este tipo. Qué gran bebedor es, amigo, a ver. Ah, poción desconocida. Bebida. ¿No te gusta? Ah, bebida floja. ¡Salud, perro! Estoy ya borracho. ¡Salud, perro! Solamente toma vodka este baboso. ¡Salud! Tener 3. Pucha, ¿perdí yo o gané? Ah, maldita sea. Estoy borracho. ¡Perfecto! ¡Habla! ¡Habla! He incumplido mi voto. Juré por una garza. ¿Una garza? Bobadas. Thaler me contrató para venir de incógnito al banquete. ¿La has arruinado? No me montes una escena. Con este anillo entrarás en la casa de la noche a mitad de precio. ¡Perfecto! ¡Gracias! Ay, anillo del sello de la casa de la noche, perfecto. Huevón, ¿dónde está ese tarado? Estoy muy borracho, maldita sea. Debí haber conseguido eso de la esposa, al menos así no estaría. Necesito comer algo. ¿Hay dinero? Solo tenemos que subir los impuestos. No, no suban más el impuesto, si no ya estaría cagado y no podría ni hablar. Genial, conseguí un anillo, pero por puras penas, por borrachera. Estoy ocupado. Trich. Danos un momento. Maldita sea, Trish. ¿Qué más quieres que haga yo? Identidad. Tyler me ha... No, esto es otra cosa. Estoy acá. Por fin un momento de tranquilidad. Es que no sabe qué son las sillas. Quizás debería aprovechar para hablar con los demás invitados. Lejos de la mirada vigilante. Lejos de la mirada vigilante de Trish. Quizás merezca la pena hablar con los invitados. Huevón, 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 huevón. ¿Gerald? Estoy borracho. Basta de juegos. Adiós. Estoy súper borracho. Conde de Witt, te desafío a un duelo, perras. Ay, Dios, me estoy borrachísimo. Fuera de mi vista. De Witt pide vino. A aquel paje del fondo del salón. Alteza. Ya podemos hablar. Háblame de los brujos. Pero ahórrate lo de vuestro código. ¿Qué queréis saber? Para mí la política es como un encuentro con un amante. ¿No estás de acuerdo? No del todo, las semejanzas salen a la vista. ¿Estás intentando bellas artes? ¿Qué dice? ¿Habéis intentado dedicaros a las bellas artes, Alteza? Las semejanzas saltan a la vista. Permíteme un chiste. Muy bien. Le dice la condesa al conde, ¿pido que sirvan la cena? ¡Qué estupidez! ¿Y si nos vamos a dar un paseo? ¡Qué estupidez! No entiendo. ¿Te planteo un acertijo? Muy bien. ¿Qué está caliente, es peludo y se esconde en agujeros? Una polla. ¿Un ratón? ¿Un ratón en un coño? ¡Qué estupidez! Ja, 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 ja. Da igual. Volvamos con los amantes. Okay. La política se asemeja a una cita. Empieza con los preliminares. Mira a esa bruja con Leuba Arden. El baile se vuelve más intenso con las caricias. Como nuestro noble Erkin y las cortesanas. Luego te ves consumido por el deseo de yacer salvajemente. Okay. Por último, lo que resta es una cópula rutinaria, carente de pasión. Belerat y De Wet, por ejemplo. Disculpadme, me duele la garganta. Ambos sabemos lo que desean los hombres. Ya, no todos somos iguales. Yo no me meto en lo político. Poder, sexo, sexo, poder. Todas las
Todos tienen algo en común. Hay que joder a los demás. No, eso. Yo no me meto en política. Entonces, ¿qué haces aquí, donde todos traman y se entrometen? He venido por Triss. No estoy seguro de lo saberlo. Tienes razón, princesa. Intentaré averiguar quién trama algo y por qué. Tenéis razón, princesa. Intentaré averiguar quién trama algo y por qué. No me engañas. ¿Puedo haceros una pregunta? Adelante. ¿Cuál es la posición política del rey? Una pregunta aburrida. Tengo hambre, y en esta fiesta no hay nada que merezca la pena comer. Lo que deseo, lo consigo. Si me traes lo que más deseo, responderé a tu pregunta. ¿Y qué más desea? Mi curiosidad me queda insatisfecha. Adiós. Volveré. Volveré. ¿Qué quiere? Tengo que hablar con Beledar de los gustos de Hada. ¡Ay, Dios! ¡Beledar! ¡Estoy borracho! Te escucho. ¿Qué le gusta comer a la princesa? Tráeme una bebida más fuerte y hablaremos. Estás de coña, idiota. Tranquilo, burgomaestre. La fiesta acaba de empezar. Te escucho. Vale, te daré tu maldita bebida. Un vodka fuerte. Oh, mucho mejor. La princesa tuvo una infancia difícil y tiene debilidad por la carne cruda. Intentamos ser discretos, pero... ¿Carne cruda? Ya veo. ¿Algo más? Zahler está furioso porque sus espías tienen que recorrer todo el reino para traerle sus delicias. Gracias. ¡Thaler! A ver, le va a dar bien un trago de vodka, ¿eh? De hablar con Thaler. ¿Dónde está ese pendejo de Thaler? ¡Thaler, sé tu secreto, así que dame la carne! ¿Gerald? ¿Sabes cuál es el plato favorito de la princesa? ¿Cuál es el plato favorito de la princesa? Los agentes especiales tenemos que saber estas cosas. ¿Qué plato es? Ve a la habitación de al lado y tráeme la carta que está en la caja con el escudo de armas Temerio. Sé discreto. Pero... Te diré cuál es el plato favorito de la princesa. ¡Joder! Voy a guardar aquí, no vaya a ser que la cague. También me ha mandado una carta de la habitación de al lado. ¿Y cómo voy a llegar a la habitación de al lado borracho? A ver, ¿qué me dice? Tara me ha propuesto ayudarme, pero tengo que llevarle una carta que hay en la habitación de al lado. Está en un cofre que lleva un emblema de los temerarios. A ver, ¿cómo hago ahora esto? Dice que está en una... en un cofre. ¿Pero dónde está ese cofre? Te referirá acá. A ver. Espacio. Ese debe ser. Dios, hasta borracho estoy peor. A ver. ¿Cuánto tengo todavía acá? Nota misteriosa. Esta carta ha sido escrita apresuradamente con la letra irregular. Anillo de sello de plata, objeto valioso que puede vender o... El pescado... Vale, por si acaso el pescado y todo esto. Listo. ¿De qué es esta cosa? Pase, permite que el portador que mueva por el cementerio de Wisima. El portador puede circular con libertad por el cementerio de la ciudad real de Wisima. Pase para la restricción de la cuarentena. Firmado por el burgomaestre Berler. Beledar, en nombre del Majestad del Bay Forest. O sea que puedo ir por la ciudad real. Ok, eso es bueno. Y esta cosa. Tierras extranjeras. El libro describe las varias regiones del mundo. Marco Kertnov. El Imperio Necfrog es gigantesco. Ese tiempos de un único reino se acabó conquistando y anexándose a los vecinos. Hoy todos los habitantes del sur de las llamas Necfrog. Todo un quilombo. Pedamia. ¡Mierda! ¿Qué haces aquí? Puta madre. Busco el retrete. ¿En esa caja? Espera, he encontrado mejor bebida. Esperaba encontrar mejor bebida. Esperaba encontrar mejor bebida. El vino es malo. Sí. He encontrado este licor. ¿Quieres? Con mucho gusto. Sí, tómalo. Vale, toma el vodka. Limón y fucker. Alcohol fuerte, base para pociones. Al diablo, voy a tener que dárselo. ¡No, no quería beberlo!
¡Coño! ¡Uf, me suesa! Está borracho, está borracho. O sea, yo también estoy borracho, pero espero que no me hable. Maldita sea. Perdí una buena bebida, pero por estúpido. No sé si van a decir algo solamente por haberle dado la bebida. ¿Dónde está Thaler? Antes de que sea demasiado tarde. ¡Thaler! ¡Coño! No pude estar borracho. O sea, tenía que hablar con el otro tipo, pero al menos tuve algo. ¿Qué tal te ha ido? Sin problemas, aquí está la carta. Sin problemas, aquí está la carta. Serías un buen agente. Exagero. Una cabra sería igual de buena... Empieza a hablar. ¿Cuál es el plato favorito de Ada? Catoblepas. ¿Qué? Hace tiempo un loco que se parecía mucho a ti llegó a Wizima afirmando que no había nada más exquisito que la carne de catoblepas. ¿Bromeas? En absoluto. Desde entonces mis hombres han cazado catoblepas en secreto. Cuesta más que una buena puta. ¿En serio? ¿Cómo se prepara la carne? ¿Cómo se prepara la carne? Eso es cosa del alcalde. Yo traigo los catoblepas, pero no sé cocinarlo. Ah, ¿estás de coña? Tengo que conseguir que Velma me diga cómo cocinar carne de catopleca. Espera, ¿qué dice? Tengo que encontrar carne de catopleca para Ada. Necesito un milagro o un hechizo. ¿Trish? ¡Joder, Trish! Oh, mucho mejor. La princesa tuvo una infancia difícil y tiene debilidad. Ya veo. Thaler está furioso porque sus espías... Gracias. Tengo que encontrar la carne catopleja y ni siquiera sé dónde hay. Geralt. Esto es importante, Triss. ¿Qué ocurre? Ada podría tener información relevante. ¿De verdad? Quiere catoblepas. Mejor crudo. ¿Bromeas? Triss, ¿puedes hacer un conjuro? Hacer magia en una fiesta es muy poco decoroso. Distraeré la atención. Me las apañaré sola. ¿Y qué hago ahora? Rin necesita tiempo para conjurar la fiesta de catopleja. Estoy ocupado. Filete tártaro de catoblepas para la princesa. Gracias. También soy capaz de conjurar orgasmos. Prefiero los métodos tradicionales. Gracias, amiga. He de llevar la carne de catopleja a la princesa Ada. Princesa Ada, aquí está su carne de catopleja. ¿Tienes algo sabroso para mí? Pues sí, filete tártaro crudo con un yema. Filete tártaro, crudo, con una yema. ¿Sabes satisfacer a una mujer? Sí. Es un honor serviros. Ven a mi alcoba en 5 minutos. Hablaremos de política. Y la política es como una cita. Claro. Carne de catopleja. Fuera de mi vista. Vale, estoy un poquito borracho todavía. O sea, estoy un poquito borracho. ¿Por qué han venido si Leobarden les cae mal? No lo sé, tú me dirás. Danos un momento. Estoy ocupado. Vale. He hablado con todo lo que tenía que hacer. Ahora estoy medio borracho, pero estoy intentando. Ay, Dios, estoy así medio borracho. Debí haber comprado esa maldita poción de hacer menos. Aquí estoy. Tranquila, solamente que estoy un poquito mareado. Por fin. Toca hablar de política, pero en voz baja. Alteza, prometiste una vez puesta. ¿Cómo ordenéis? Faltaría más. ¡Joder! O sea, esto era para acostarse. Ay, Dios, ¿soy estúpido o soy estúpido? Tú deciden ustedes. A ver, no sé si decidí bien. ¿Decidí bien? Me dirán ustedes. ¡Mierda! ¡Mi amuleto! Está moviéndose. Ok, no sé si ha sido bueno o malo, pero literalmente creo que hice algo malo. Geralt, he hablado con Declan. ¿Y? Deberías hablar con él. ¿Por qué he de dedicarle tiempo? Te hará una oferta y deberías aceptarla. No me uses como si fuera un títere. Tú y tus títeres. Ah, vale. He colocado
los sensores, te aburres en la fiesta. ¿Te aburres en la fiesta? ¿Se te ocurre algo más interesante? Pues sí. En casa, Geralt. Vale, vale. ¡Espera! Brujo. ¿Te acuerdas de la charla sobre la identidad? ¿Te acuerdas de la charla sobre la identidad? ¿Algún progreso? Sigo con los análisis. Espera, 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 espera. Brujo. He colocado los sensores. Lo sé. Ya he localizado la causa de la anomalía. ¿Y cuál es? Es un niño llamado Alvin en el hospital de Levioda. ¿Está aquí? ¿Cómo puede ser un niño la causa de una anomalía? Es un niño fuente y tiene un poder inmenso. Sin duda corre vieja sangre por sus venas. ¿Vieja sangre? El don de Lara. Tenemos que controlar la capacidad destructiva de Alvin. Ve al hospital y tráelo. ¿Dejarán que me lo lleve? Shani se niega a entregármelo. No tiene ni idea de a qué se enfrenta toda la ciudad si el muchacho se descontrola. Es tu amiga, así que solucionalo. Sabes que hay que hacerlo. Te estaré muy agradecida. Una cosa, la vieja sangre atrae a los fantasmas y apariciones del más allá. Este pergamino será útil. Está bien, gracias. Ya puedo hablar con el anfitrión en privado. Ok, tengo que recoger al niño en la fuente del hospital y llevarlo al Tris. Joder, no sé qué hacer. Thaler. Basta. Vale, ¿dónde es? Me alegro de que hayas venido. ¿Qué pasa? Como dice el refrán, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. La salamandra es el enemigo. Geralt, te lo ruego. Escucha lo que dice Declan. A ver si lo adivino. Hay trabajo sucio y pensáis que un brujo inocente con amnesia sería la persona idónea. Exacto. ¿Nos ayudas a destruir a la salamandra? Te ayudaré, pero eso significa que somos amigos. Te ayudaré, pero eso no significa que seamos amigos. Estupendo, lo que habíamos oído. Toda sociedad secreta necesita oro. El Fistec es el negocio más lucrativo para la salamandra. Nuestros espías nos han dicho que hay un nuevo campamento de la salamandra en la ciénaga. Las hierbas se cosechan allí y luego se llevan a otro lugar en el barrio de los templos de Wizima. Otra vez la ciénaga y los barrios bajos, genial. Confiamos en que puedas destruir los dos campamentos. Si descubres papeles o pruebas que nos ayuden, tráemelos. Sí, señor. Permiso para iniciar la misión, señor. Los campamentos andan desprotegidos. Será sencillo para ti. Las salamandras acabarían con cualquier grupo de humanos. Es más sencillo sacrificar a un brujo. Volveré cuando tenga nuevos datos. Si necesitas ayuda, ven a verme mañana. Tris consiguió esta fórmula para ti. ¿Una fórmula? El esencia de Bafael. Tengo que finalizar la investigación del barrio de los templos y la ciénaga. Se supone que tengo que investigar el barrio de los templos. Voy a hablar con Yetro. Brujo. ¿Qué es el don de Lara? Una historia larga y complicada, pero abreviaré. Lara Dorren Epsiadal no era una elfa normal. Era una bomba genética especialmente preparada. Tenía que emparejarse con otra bomba y tener aún un niño más excepcional. Nunca ocurrió. Lara se enamoró de Krene Gandelot, un mago humano. Los hechiceros intentaron espiar a su vástago, pero no consiguieron nada. Resultaba complicado seguir y controlar a los hijos de Lara y Krenegan, y manipularlos no estaba a su alcance. Ok. Cuídate. Debería hablar con Bashkap de la salamandra. Una recepción elegante. Ok, por fin hemos terminado esta misión de los cojones. Conseguí anillos y algunas cositas más. Nada está preciosa. La cocina ni la no está mal. Las tabaleras son muy atractivas. Ella no está aquí, ¿verdad? No, ya no está aquí. A ver, me piro de aquí. Vale, entonces hemos conseguido algunas cositas. Contrato, el contrato de los ghouls. Tengo que ver a Vesca y recibir información. Eso también tengo que hacerlo. O sea, tengo un montón de misiones secundarias. Debería... Solo tres problemas. Qué interesante. Debería hacer de una vez las misiones secundarias, porque la verdad tengo un montón de contratos y no he hecho ninguno, ¿eh? Ninguno. Bueno, no muchos, pero... Es que tengo almacenado de más... Oh, ¿qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué le hacen a Leo? ¿Qué le hacen a Thaler? No hagas caso a ese traidor. ¿Qué pasa, Thaler? Está implicado en la falsificación de decretos reales. Pero...
¿De dónde has sacado el sello real, cerdo? ¿Cómo te atreves a acusarme, perro? ¿El sello es falso? Sin duda. Un decreto real estaría firmado por Foltes. Buen punto. El rey no tiene que firmar todos los decretos. El sello es auténtico. Mientes, DeWed. Acabarás en la horca. No puedes demostrar nada. Ríndete si quieres vivir. ¡No te metas, brujo! Jamás. No me cogeréis con vida, cerdos. No le pongas la mano encima. No me engañas. No me engañas, Tyler. Oiré a las dos partes. Oiré a las dos partes. No, yo sé que Tyler es inocente. No le pongas la mano encima. Lo lamentarás. Calla, sacerdote. ¡Maldito recluta! Gracias, Geralt. Será mejor que desaparezcas un tiempo. Buena idea. Tengo que hablar contigo. ¿Qué ha pasado? Vale. Muy bien. Nos veremos en el banquete en el nuevo Naracort. ¿En el banquete? ¿Pero qué banquete? Dale, afirma que lo decreto de lo que destruye con su puesto de falso. Vale, ¿qué dice? Tyler me ha agradecido por ayudarle en su enfrentamiento con DeWitt. Me ha dicho que siguiéramos hablando en el nuevo Naracot. Tyler me ha invitado a ver, ha invitado a que nos veamos en el nuevo Naracot. Ven a verme, tengo que decirte algo. Vale, está bien. Joder, quiero empezar una nueva misión secundaria y me vienen con otra misión. Pero ¿qué importa? Pero él está aquí. El niño está aquí. El problema es cómo voy a hacer para que Sandy me ayude en ese tema ahora. No creo que vaya a querer hacerlo. ¿Dónde está ese pendejo? Ahí está, Tyler. Volvemos a vernos. Sí. Gracias por salvarme. No tengo claro que fuera prudente incordiar a DeWed. Siempre que busques por encima de todo el bienestar de Temeria. ¿Qué? Percibo tensión. Olvidas que solo soy un brujo. Antes de que el rey se marchase, puso Wizima a mi cargo, ¿ves? En mi ausencia te confío. Observa que además del sello real también está su firma. Es cierto. No está en los otros decretos. Es fácil robar un sello, pero cuesta falsificar una firma. Los decretos reales son falsos. Exacto. ¿Y qué hacemos ahora? La autoridad de Force parece débil. Me alegro de volver a mis asuntos. A ver qué dice ahora. Tyler tiene decreto real que el nombre de gobernador provisional de Wizma en ausencia del rey. El documento está firmado y sellado por el rey. Parece que los decretos que no tienen la firma solo son falsos. Tengo que permanecer atento y ver cómo evuelve la situación. La autoridad de Forcer parece débil. Debe alegro de volver a más asuntos. Entonces todos los decretos que son puestos con... Mis impuestos pagan a los imbéciles de ¿eres no fuera por los monstruos y los bandidos se quedan de no quiero hablar de asuntos. El tiempo pasa más deprisa y la ciencia se ha acabado. Eres nuevo. Llamas la en fin, líder. ¿Quieres una paliza? No, más al rato. Vale, entonces, si me dan un decreto que está sellado pero no firmado, significa que será falso. Debo tener cuidado de encontrar esos decretos. Ya es de noche. Vale, hasta donde recuerdo dijeron que iba a ser toque de queda si es que salía por la noche. A ver, ¿de dónde estoy? A ver, el contrato de los ghouls. Claro, 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 tenía que hablar con el idiota en la torre. Debo tener cuidado, si los guardias me ven estoy jodido. ¿Dónde está el...? Es por atrás, sí, 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 sí. ¿Estará ahí dormido o se habrá ido a tener su propia casa aquí el tal Willimont? Parece que no está en esta parte. DeWitt. ¿Qué pasa? ¿Quién eres en realidad? Me interesa algo que no sea política. ¿Te interesa algo que no sea la política? Es una pregunta impertinente, pero te responderé. Me gusta el póker como ejercicio mental. Conozco ese pasatiempo. ¿Pasatiempo? ¡Qué vergüenza! Quédate con la espada, el vino y las mujeres, brujo. Eres demasiado tonto para el póker. ¡Púdrete! ¿Qué pa...? ¿Quién eres? Soy Conde. Si no te suena el apellido de Huete, es que eres un mentecato.
Este tipo es de la gente que literalmente ve encima de todo y que podía hacer cualquier huevazo solamente para ser rey, ¿verdad? Una pérdida de tiempo. La orden ha reforzado las defensas de Wishing. Es que ahí sí lo veo, ¿eh? Yo lo veo así a este tipo, o sea, veo que este tipo es muy impertinente y también haría cualquier huevada solamente para ser el jefe de todo y todo, para ser el rey. Es que ya lo veo en películas y todo eso, es que ya lo veo venir ya. A ver, ¿dónde puedo ir ahora? La Reina de la Noche, Casa de la Reina de la Noche. Me aclaro, tenía un anillo que me habían dado para eso. Anillo del sello de plata, objeto valioso que puede vender, no, anillo de plata, no. Me había dado un anillo, pero no sé dónde está. Pepinillos y manteca de la abuela. Eso ya lo había dado. Diario de la abuela. Licor de la abuela. Subconducción milicia de la ciudad. Salvaconducto de la milicia. El portador de la carta tiene derecho a estar en las calles, en el barrio del mercader durante el día, pero el toque de queda. Pese al toque de queda. Sí, eso es lo que me gustaría. Y a ver... Él me dio un anillo, no sé dónde está. Libro del mago. Lista de sospechosos. Pase de cementerio de Wishima. ¿Dónde está el anillo? Ah, aquí está el anillo de la casa de la noche. Debería quitarme esto un rato y ponerme esto. Mierda. Ahí está. Y a ver, este anillo del sello de la guardia de la ciudad. Esto también me lo podía quitar, ¿no? Pergamino. Pergamino con la receta de extracto de las vines. Permite decretar el adversario invisibles. Uy, eso estaría bien. Ya dio este libro. Pergamino. Receta del Buffel de Blanco. Restablece parte de la vida perdida. Ey, me pondré esto de vuelta otra vez. Maldita sea. Quería ponerme de vuelta esto. Ya, creo que eso sería por ahora todo. Voy a comer este pescado. El deber me llama. Sí, pero ya... No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Que el niño? ¡Maese brujo! ¿Qué pasó? ¿Qué, chico? Han robado el banco y don Bellerad decía que había que contratar a un brujo. ¿Qué pasa? ¡Sígueme, Maese Gerald! ¿Y yo qué quería ir a la Casa de la Noche? ¡Venga! Alguien está atacando el banco Vivaldi. Debería ver qué ocurre. ¡Honor! ¡Venga, niño! ¡Dime dónde es! ¡Con prisa! ¿Dónde está el... ¿Dónde es el banco de Vivaldi? La verdad es que eso también me interesaría dónde es. Vamos, niño, apura, que ni siquiera sé dónde estamos. Joder, este niño es más lento. Bueno, es un niño, tampoco voy a estar quejándome. ¡Córrele, niño, córrele! ¡Corre, Forrest, corre! ¡Maldita sea, corre! ¿Pero dónde es el banco de Vivaldi? Aquí. Necesitamos ayuda. Están atracando el banco. No jodas. Es raro que Siegfried desperdicie una oportunidad así. Necesitamos ayuda. Unos ladrones armados han ocupado el banco y tienen rehenes. ¿Y cómo hago? Esperaremos a Siegfried. Te ayudaré, pero trabajo solo. Esperemos a Siegfried. Ya viene. Justo a tiempo. Bien. Siento llegar tarde. Estaba reuniendo a las fuerzas de asalto. Saludos, Siegfried. ¿Vamos a negociar? Ya es hora de que hagamos algo. ¿Cómo entramos? Tenemos la llave del ayuntamiento. Lo sorprenderemos por la espalda. Eso estaría bien. Que íbamos a negociar. Preferiría negociar sin una flecha en el ojo. Vale. He de hablar con Siegfried. Debo reunirme con Siegfried en el banco y entrar en el edificio. Ok, está bien. Iremos a través de la parte de atrás del ayuntamiento. Vamos. Vamos a entrar en el banco por el pasadizo trasero, a través del ayuntamiento. Me imagino que serán elfos, ¿verdad? Serán elfos los que estarán ahí adentro. Es que ya me lo veo venir, seguramente serán elfos los que están ahí adentro. Sí, son elfos, lo sabía. ¡Hemos entrado! ¡Adelante! ¿Es verdad que quieres negociar, Doin? ¡Por la rosa llameante! Creía que íbamos a negociar.
¿Con terroristas? Nunca. ¡Bloé de Doin! Tiene razón, ataque. No hemos venido a luchar, Siegfried. No hemos venido a luchar, Siegfried. ¿Y a qué hemos venido? ¿A que nos maten? A negociar para que nadie resulte herido. ¡Exacto! Si quieres hablar con terroristas, hazlo solo. Tú ganas el ataque. De acuerdo. Recordaré tus alianzas. Pero solo quería negociar. He decidido negociar con los Alce. Voy a entrar solas en el banco. ¡Esto es un atraco! Acabará. Joder. ¡Bloé de Doin! ¡Que nadie se mueva! Si alguien se mueve, me lo cargo. Estoy intentando que no maten a los inocentes. Tenemos que hacer algo a los tiempos. Oh, mi espalda. ¿Y con quién tengo que hablar para que dé negociaciones? Puerta del banco. Banco Vivaldi. Nueva entrada del diario. ¡Vas a morir! ¡No! ¡Bloé de Doin! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Esto es un atraco! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Maldita sea! No me digan que... ¡Ay, no, idiota! Mi hermano, el destino nos ha separado. Y desde dos murallas opuestas, la muerte nos ha llamado. Hay caballeros arriba. Llegarán enseguida. Los bosques lloran. La tierra brama. El mundo tiembla. Detrás de dos murallas. Tú y yo. Separados por la niebla. En mis sueños de noche. Y ante mis ojos de día. El que nunca murió. De nuestra sangre surgiría. ¿Sabes de lo que hablo, brujo? ¡Ni idea! ¿Conoces la historia de Aelirén? Date prisa. Hace dos siglos nos llevó a la batalla, a una hermosa y honorable batalla. Los humanos la mataron, pero su sueño nunca ha muerto. La rosa blanca de Saerwad aún florece. ¿Qué pretendes hacer? Depende de ti, brujo. Si nos ayudas, nos iremos y nadie saldrá herido. ¿Has perdido la cabeza, Jaevin? ¿Por qué iba a ayudarte? Deja de engañarte, Geralt. Eres un mutante. Y en el mejor de los casos, los humanos te consideran un mal necesario. Si luchas por ellos, luchas contra ti mismo y contra todas las viejas razas. ¿Es en serio? ¿Esperas gratitud de ellos? ¿Esperas que sujeten a los perros o que dejen de tirarte piedras? No se apiadarán y te matarán a la primera ocasión. No creo. Los Skoyatael somos guerrilleros. ¿Sabes lo que significa eso? Luchamos por la supervivencia, por la igualdad de derechos... Por lo que le corresponde a todos los seres vivos. ¿Todos? Sí, a todos. Incluso a los humanos. Creo que los humanos no son más sofisticados que los cerdos y las vacas. Piensa en lo que le ocurrirá al mundo cuando consigan destruir todo lo que tiene de bueno. ¿Quieres vivir en ese mundo? Nosotros somos la alternativa. No queremos destruir a la raza humana. Sino sobrevivir. Hoy ya me han dado un sermón sobre la guerra y la supervivencia racial. Hazte a la idea. No quiero implicarme. Es cierto. Ah, la célebre neutralidad. Es un poco tarde para eso. Debiste quedarte fuera. Has de tomar una decisión. ¡Puta madre! Tal vez tenga razón. Muy bien. No voy a matar humanos sin estar convencido. Si deponéis las armas, quizás sobreviváis. Los quitaréis en buena unidad. Tal vez tenga razón, bien, te ayudaré, pero no esperes a que me ponga una cola a la ardilla y me lance a combatir. Te ayudaré a manos de las brujos, de la manera de los brujos. Ay, Dios, o sea, tenía que haberme quedado fuera y él que entre solo o que no hiciera esta misión, ¿verdad? Para ser neutral. Él quiere la supervivencia nomás, o sea, ser iguales. ¿Qué podría ser? Tal vez tenga razón. Muy bien. Te ayudaré, pero no esperes que me ponga una cola de ardilla y me lance de cabeza a combatir. Te ayudaré a la manera de los brujos. No espero nada más. Lo siento, no hay tiempo para celebraciones. Estamos atrapados por culpa de los monstruos. He dicho que ayudaría. ¿Qué monstruos? Kikimoras. Nos cortan la huida. Pensábamos salir por las cloacas. Nuestra misión consistía en hacernos con unos documentos para que Vivaldi recupere el banco. Veré qué puedo hacer.
Ve, Lobo Blanco. Joder. ¿Qué haré ahora? Me van a joder, ¿verdad? Por esto. Los humanos me van a joder por esto. Ay, Dios. Se supone que tengo que... ¡saltar! ¡Ay! Espero que Shanti no me odie. Cuidado con las Kikimoras. ¿Kikimoras fuera de su nido? Pasa algo raro. Despejaré el pasadizo. Pues aquí vamos. ¡Esas son Kikimoras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¿Tiene veneno o qué carajo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, demonios! ¡Veneno! ¡Toma esto! ¡Maldición! ¡Veneno! ¡Tenía que ser veneno! ¡No! La incursión ha sido impresionante. ¿Tú crees? No dejes que mi ayuda se quede en nada. Le llevaré los documentos a Vivaldi. Tal vez pueda recuperar el banco. Buena suerte, Yaevin. Si alguna vez me necesitas, pregúntale a Vivaldi. Maldita sea, los monstruos del muerto y ahora el libre, Yaevin me ha refugiado. ¿Qué tienes tú, amigo? Un anillo y este dinero. Quisiera lo de las Kikimora para que me den dinero, la verdad. Cadáver. Me llevaré esto y el dinero. Lugar de poder. Estaba mi inventario lleno, maldita sea. Fósforo, voy a deshacerme de fósforo. Ya. Vale, a ver, entonces, ¿qué misiones tengo ahora? La fuente, resulta que un niño produce las anomalías. El niño podría ser heredero de la vida sangre. De Tris me ha impedido que la lleve al niño desde el... Hospital Santi me quiere separar el niño y creo que no sea fiada de Tris. La llave y cerradura. Levandir me ha pedido que me infiltre entre las células locales de Salamandra antes de que tenga que finalizar las investigaciones del barrio. Seguir el hilo. Leobandi me ha pedido que investigue, eso es otra cosa, época de cosecha. Leobandi me ha pedido que investigue al Ciénaga, toda esta estupidez y contratos, va. ¿Y ahora qué haré? Le ha ayudado a salir de aquí. Me va a joder, me va a joder. Joder, el otro tipo va a joderme por esto, ¿verdad? Me va a joder. Acá hay un cadáver. Uy, tiene dinero. Se ha intentado seguramente robar el banco. ¿Qué es eso? ¿Alfa? ¿Qué son esas cosas? Ah, ah. ¿Qué es este lugar? Ah, dinero, dinero, dinero. Poción. Sábila, licor enano. A ver, ¿qué más puedo hacer por aquí? A ver. Este debe haber sido el lugar de anterior de Vivaldi, ¿no? No podré ir por ahí. A ver, estoy medio perdido, estoy acá. No será para que vaya por este cordón, ¿verdad? O sí. No sé exactamente qué quieren que haga. Me da miedo con solamente escuchar eso, ¿eh?
Necesito salir de aquí. Locas del barrio de mercaderes. La puerta. Salida, aquí está la salida. Ay, seguramente el idiota de... Seguramente... Ay, Dios. ¡Ah! Dejen de joderme estos malditos. Seguramente el idiota de... De Sephiroth me va a joder más adelante por esto. ¿Es un cadáver? ¿Es un viejo? Mierda, malditos en estos tipos. Ya dejen de joder. ¡Ah! Venga, ¿quieren joderme? ¡Ah! Muerte. Joder estos tipos, en serio. Solo espero que no me jodan tanto. ¿Qué es esto? Llave de las cloacas del barrio de los mercaderes. Esto me ayudaría bastante. Salida del barrio de los mercaderes. Ah, me van a joder por esto seguramente. No debí haber ido al robo del banco. ¿Por qué fui? No debí haber ido. Barrio de los mercaderes. Vale, a ver. Yo estoy ahí. Ay, seguramente Sephiroth va a decir a todo el mundo que yo les ayudé a ellos y que ahora me van a joder con solamente verme, ¿verdad? Ni siquiera sé dónde estoy. Les va a decir a todos que yo estoy de parte de los no humanos y los humanos que necesito ir al barrio de los templos y todo eso. Me van a joder. A ver qué es esto de la Reina de la Noche. Porque la verdad tenía que conseguir algo. No entra a diario, lugar de Reina de la Noche. Chica de los ojos azules. ¡Es ella! Saludos, señor. Saludos, ojos azules. ¿Qué vas a tomar? Empieza a hablar. Vale. Cassano afirma que los mejores preliminares son una conversación. ¿Cuáles son tus sueños, ojos azules? Tu hermano te busca, ¿puedo pasar la noche contigo? ¿Cuáles son tus sueños, ojos azules? Me gustaría que la noche durara eternamente. ¿Nada de caballeros en sus blancos corceles y esas tonterías? No soy una chica corriente. Buen punto. ¿Puedo pasar la noche contigo? Con mucho gusto, Albino. Pero antes tienes que hacer una contribución a la Casa de la Noche... Apenas 500 orens. Venga ya. ¿Y si te muestro mi anillo? Tengo el anillo de la Casa de la Noche, ese anillo que me dio el Otipo, ¿no? ¿Un cliente habitual? ¿En serio? Orens con el descuento. Espera, ¿para eso era? Vale, tómalos. Gracias. Sígueme. Quería vivir una fantasía que tengo. ¿Cuál es? Quiero un baño. Y luego tu fantasía. ¿Esa era tu fantasía? ¿Tener sexo entre un montón de dinero? ¿Por eso era la otra cortesana? ¡Joder! ¡Yuhu! Quisiera hablar con ella de una vez para hablar de su hermano. ¿Sí? ¿Qué cicatriz más curiosa tienes en el cuello? ¿Qué cicatriz más curiosa tienes en el cuello? ¿Sí? Aporta carácter. ¿Puedo enseñarte más cosas? ¿Puedo pasar la noche contigo? Cuídate. ¿Sí? Tu hermano te busca. No tengo familia. ¿Segura? Esta es mi casa. Mis hermanas de la noche. Me habré equivocado. ¿Sí? ¿Puedo pasar la noche contigo? Con mucho gusto, Albino. Cuídate. Vale, él me ha engañado. Me ha preguntado al caballero si la chica que burdele es su hermana. Me ha dicho el caballero que... ¿Eh? Solo atendemos a la flor. Eso es lo que hay. Muchos clientes. Solo atendemos a la flor. Si conocieras a mi mujer, entendería. Hay que compensar el trabajo duro. Maldito seas con la... contigo, amigo.
No creo que te puedas permitir un buen rato. Hay que compensar el trabajo duro. Vale, entonces ella estuvo aquí. Hemos cerrado. La dama de la noche no ve a cualquiera. Tengo algo para la patrona. Tengo algo para la patrona. Pues vete a un burdel. ¡Largo! ¿Esto no es un burdel? Esta es la casa de la noche. No es para vagabundos andrajosos. Tengo oro. No me dejo sobornar. No es mi intención. Y si tengo el anillo, este anillo de la noche. Estoy perdido. Entra. ¡Ajá! ¡Sí! Tengo que hablar con ella. Dama de la noche. Hermana de la... Me encantaría descansar. Menudo sable tienes. Habla con la dama de la noche. ¿Cuánto va a durar? Está temblando mi amuleto. ¡Es un vampiro! ¡Qué descortesía! ¿Cómo te atreves a irrumpir sin invitación? He venido por trabajo. El Gerald de Rivia que conocí era un brujo cortés. Disculpa. He perdido la memoria. No me conoces. Llevo tiempo siguiendo tus andanzas. ¿Por qué te interesa? Mi amante te consideraba su amigo. Murió mientras te ayudaba a luchar contra un poderoso enemigo hace mucho ya. ¿Qué te trae por aquí? ¿Te pudiste pasar la noche con estas bellezas? ¿En serio? ¿Quién eres? Hablaste del pasado. ¿Qué puedes decirme de aquel hombre? Hablaste del pasado. ¿Qué puedes decirme de aquel hombre? No era un hombre. A pesar de todo, era tu amigo. Regis le daba demasiado a la botella. Por eso lo dejamos. Su vicio casi le mató. Unos campesinos furiosos lo atacaron. Una vez recuperado, pasó tiempo a solas hasta que te conoció. Por desgracia, no me acuerdo de nada. No te preocupes. Agradezco que al morir tuviera amigos. Ok. ¿Quién eres? Soy la reina de la noche. Cumplo los sueños de mis clientes. Los dejo satisfechos. ¿Y sin una moneda? Cumplo sus sueños, aunque sea durante un instante. Y los sueños no tienen precio. Pero mi amuleto está temblando contigo. ¿Eres un vampiro? Me gustaría pasar una noche con estas bellezas. Olvida que eres brujo y considérate un amigo. Disculpa, pero no lo entiendo. Ten paciencia. Ya lo entenderás. Vale. Adiós. Está temblando mi amuleto. Eso no es bueno. Cuando tiembla mi amuleto es que hay algo malo. ¿Qué? Adiós. Mamá, ¿nos dejas jugar con él? Algo no está bien. Yo creo que es un vampiro. Yo creo que la dama de la noche es un vampiro y estas son vampiras. La hermana... Menudo sable tienes. Habla con la dama de la noche. Ok, me piro. Creo que la dama de la noche me está tendiendo una trampa, creo. Ok, a ver qué más tenemos por aquí. Puerta del barrio del templario. Fábrica. Casa de Trish. La verdad quiero ir a la casa de Trish en un momento. ¡Cara! ¡Es un Kikimora! ¡Ah! ¡Tiene veneno! ¡Joder con los Kikimoras! ¡Es que ¡ah! ¡Joder! ¿Que vienen en manada o qué? ¡Ah! ¿Hay más? Está lleno, venga ya, ¿qué es lo que tengo? Estro de más allá, no, ni cagando eso. Sangre de Ghoul, tampoco. Cristal de ámbar, tampoco. Flores de Romelina, tampoco. Esposas, no. Lengua de Amaga, tampoco. Mambrán de Ala, tampoco. Polvo de muerte. Calcio, no. Ojo de cuervo, no. Espera, el ojo de cuervo creo que lo encuentro por todas partes, así que eso lo dejaré. ¡Honor! Honor a que un honor merece, idiota. El deber me llama. Vale, quería ir a la casa de Trish y después ya terminar el gameplay. ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es que son venenosos o qué carajos son estas cosas?
Vale, quería ir a la casa de Trish. Puerta de la casa de Trish. Ok, tengo que hablar con ella para dormir un rato. ¿Dónde estará ella? Estará arriba, ¿no? Bueno, está en la cama. ¿Dónde está Trish? No está aquí. Tampoco aquí. Tendría que estar al lado de una fogata. No, eso no se considera fogata. Ok, te la paso a casa de Torre de la Ciénaga, al laboratorio de Cashbin. Al menos así podré hablar con él y así me va a dejar entrar ahí. Casa de Kallstein. Teletransporte a la casa de Kallstein. Joder, acá está también un teletransporte. ¿Pero qué? ¿A dónde se fue? ¿No está aquí? ¿Qué demonios? ¿Se llevó todo? ¿Se habrá ido a la... ¿Se habrá ido a vivir a la Torre del Mago? A ver, a ver, a ver. Ah, tenía que hacer otra cosa y no me acuerdo qué tenía que hacer. Quería guardar la partida. Ojos azules. Sí, sí, tengo que ir en la mañana a hacer eso. ¿Qué he bebido? Maldita sea, ¿qué he bebido? Vale, voy a guardar la partida acá. Ya. Bueno, creo que voy a dejar este gameplay hasta aquí. Hemos avanzado regular. Espero que os haya gustado este gameplay de The Witcher. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Qué hacías en la casa de esa bruja? Maldita sea. Si no llega a ser por Triss, posiblemente habría muerto. Si descubro que me mientes, te encontrarás con mi yo menos amable. ¿Qué te trae por aquí? Esa bruja intenta secuestrar a Alvin, uno de mis pacientes. ¿Qué sabe esa bruja de la educación de un niño? Todos saben que no puede tenerlos. No quiero que le ponga las zarpas encima. O saber qué querrá hacer con él. Explícale que Alvin se va a quedar conmigo. Sería más sencillo si os pusieseis de acuerdo. Aunque sea más sencillo, tú la conoces mejor. Por favor, tráeme a Alvin. Muy bien, dame un beso. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Coge al chico. Te veré en la casa. ¡Ay, Dios! ¡Estoy jodido! Voy a guardar aquí. Voy a guardar aquí. Vale. Espero que os haya gustado este gameplay de The Witcher. The Witcher, no sé, siguiente capítulo. Alguien, por favor, dígame cuál es lo que tengo que hacer. ¿A ayudar a Shanti o a Trish? Una de las dos. Ayúdenme.